Hola, què tal estan? Molt bona vesprada. Salutacions de nou des d'Estre Espai del grup Ràdio Gandia, l'entrevista tant per a Ràdio Gandia Ser com a Telesafor. Continuem en el cicle d'entrevistes amb els nostres representants polítics de Gandia i en esta ocasió ja saludem a la portaveu de Ciudadanos Gandia, Pascal Renol. Pascal, como siempre, encantado de que estés con nosotros aquí en este espacio de la entrevista que volvemos a recuperar. El placer es mío, Modesto. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y volvemos a recuperar, como es bien sabido, por todas las circunstancias que han envuelto a la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo está viviendo usted este asunto como político? Preocupado, muy preocupado. Preocupado primero por los datos, que está claro que es obvio lo que estamos escuchando a nivel nacional, a nivel Generalitat, a nivel Ciudad de Gandía, que no son buenos, vamos a más. Y preocupado también por el sector económico de la ciudad, que está claro que ha sido una ola enorme, grande. Se vive un pesimismo ahora mismo, es cierto, sobre todo porque viene la campaña de Navidad, donde es un motor económico para toda la ciudad. Y muchos sectores creen que van a estar afectados directamente, indirectamente, por el COVID. Entonces, a ver los resultados, si mejoramos, todavía tenemos un margen de un mes y medio, a ver si entre todas las restricciones que se está haciendo da algún resultado. Pero yo, la verdad es que hay que ser optimista en la vida, siempre procuro serlo, pero de lo que escuchas, la verdad es que los datos no son muy esperanzadores, vamos. Pascal, usted precisamente ha realizado un buen número de propuestas, muchas de ellas relacionadas con la situación económica que ha provocado la pandemia. Le hemos escuchado solicitando más ayudas para el comercio, campañas también para los pequeños comerciantes. Hemos visto cómo ha solicitado, si no recuerdo mal también, incluso para las personas que tienen déficit auditivo, que se les proporcionara a los administrativos del Ayuntamiento de Gandía pues esas mascarillas transparentes. ¿Ha seguido trabajando Ciudadanos Gandía como hasta ahora? A ver, es mi lucha cada día. Yo me levanto todos los días pensando qué puedo hacer, qué puedo aportar, qué tipo de política constructiva puede hacer la vida de los ciudadanos de Gandía mejor. Y en esto creo que tengo que recordarle al gobierno que nunca es suficiente. Y en eso creo que la oposición tenemos que hacer cada día más fuerza. Propuestas, pues por ejemplo una de ellas, recordarás que dijimos después del confinamiento una ayuda de 4 millones de euros para pymes, para autónomos, que iba enfocada a tecnología, a turismo y comercio, y yo sabía, haciendo los cálculos, sabía muy bien que quedaba un dinero para hacerlo. Me he reunido los últimos meses con los clubes deportivos de la ciudad, que iban a empezar nueva temporada a partir del mes de septiembre, y algunas de ellas tienen una situación caótica. En primer lugar, porque los padres tienen miedo a apuntar a los niños por el COVID. Esto hace que haya muchos menos niños que puedan acudir a hacer deporte. Y luego los sponsor habituales, que son sponsor locales de los clubes más modestos de la ciudad, pues también son sponsor, se atinaron atrás. Entonces yo pedí en el pasado mes de septiembre, en el pleno, de que hubiera una ayuda para todos los clubes deportivos de la ciudad, pero que fuera puntual, modesto. Ya sabemos que el ayuntamiento ya da anualmente una ayuda a todos los clubes, pero yo creía que ahora mismo no es suficiente y de hecho había dinero para hacerlo. La contestación de momento ha sido que no se podía hacer, que se tenía que entrar presuntamente en los nuevos presupuestos, que voy a estar ello y lo voy a pedir. Después ayudas para el comercio, de que ayudas de publicidad. Para ¿Han sido suficientes las ayudas en ese pack de 4 millones de euros? A ver, sí y no, te explico. Yo, por ejemplo, comercio, yo me consta que hay mucho dinero o dinero todavía que ha sobrado porque pensaban que iba a haber mucho más pedidos de esta ayuda económica para poder entrar. Si ha sobrado dinero, más dinero lo que creían conveniente, es porque la gente lo ha pedido y tal vez yo también, vosotros lo habéis sacado aquí en prensa, la cadena SER, yo he presentado bonos de descuentos para el comercio. Me parece una idea mejor porque creo que podría reactivar la economía. Más que dar una ayuda para el comercio que haya estado cerrado durante el confinamiento, me parece bien que la gente lo pueda pedir. Date cuenta que también había un dilema. Si la gente ya había pedido la ayuda a la Generalitat, no podía pedir la ayuda a nivel local. Entonces mucha gente ya había primado esta ayuda
en primer lugar. Entonces ha sido un poquito de caos, y lo sé, me consta, porque tengo mucha gente que tiene comercio dentro de nuestra ciudad y que no sabía muy bien por dónde iban los tiros. Creo que los bonos que hemos presentado, y que esperemos que hagan caso a nuestra petición, creo que para reactivar el consumo va a ser muchísimo mejor. Es una propuesta que creo que en el Ayuntamiento de Oliva se ha puesto en marcha. Correcto, correcto, lo he visto, sí que es cierto. De hecho, vemos también, hacemos un análisis de qué es lo que se está haciendo en el resto de España. Hacemos también, vemos, pero independientemente de cualquier partido que venga, yo leo mucha prensa, leo la prensa local, la prensa nacional, y si veo que alguien ha lanzado una idea, no dudo de venga de donde venga, poder, si se puede utilizar para Gandía, llevarla a cabo. Bien, también ha sido un año atípico en cuanto al turismo, la hostelería. No sé si tiene usted alguna idea más también para poder aportar a todas las que se han realizado desde el gobierno de la ciudad. Pues mira, me consta de que íbamos bien, íbamos realmente bien a principio del mes de julio. Los datos no eran malos, por lo que yo manejo, por lo que se puede hablar con los hosteleros, con toda la gente del turismo, no eran malos datos hasta que nos vino el famoso rebrote, que el día 15, la segunda quincena de julio, nos hizo un daño tremendo, que esto hizo que mucha gente en el mes de agosto se lo pensará. Creo que decir que ha sido un mal verano lo ha sido, sin lugar a dudas, para todos, pero también es verdad que hay que dejar un dato esperanzador. No íbamos mal. Me hubiera gustado ver esos datos como hubieran seguido. ¿Sabes qué pasa, Modesto? De que si dices que todo está mal, pierdes el criterio, pierdes coherencia. Entonces, lo fácil, supuestamente, o alguien que está en la oposición espera decir que he estado mal. Pues no, yo quiero que las cosas vayan bien en mi ciudad. Creo que podrían ir mejor si yo estuviera en el gobierno. Para esto estoy luchando cada día. Pero hay cosas que no se estaban haciendo mal. La campaña de turismo, creo que, a pesar de que no tenía mucho contenido, todo se ha dicho, en Fitur iba con un contenido muy bajo, muy, muy pobre, pero los datos decían que no íbamos mal. Ha sido una lástima ese brote de que nos ha hecho tanto daño. Pero le están haciendo caso, le han hecho mucho casito con las cuestiones que ha presentado. A ver, bastante más de las que acostumbra un gobierno a aceptar por parte de un partido de la oposición, bajo mi punto de vista. Sí, sí, sin lugar a dudas, lo reconozco. Pero mira cómo actúo, Modesto. Yo tengo una idea y la lanzo directamente al concejal. En este caso de turismo me he podido sentar muchísimas veces con él, porque al final lo que quiero es el bienestar de mi ciudad, y más en esta época creo que no debería haber tanto confrontación. Tú llevas demasiados años, muchísimo más que yo en la actualidad de esta ciudad, sabes que la actualidad política ha estado bajo, yo te diría muchas veces que unos, tensionada. Tensionada, unos nervios demasiado a flor de piel. Y creo que hacía falta, no es que yo haya aportado, ni lo pienso, ni muchísimo menos, pero creo que la política se puede hacer de forma diferente, entrar en el despacho de un compañero, aunque la idea e ideología política sea totalmente diferente, y plantearles ideas. Me acuerdo que alguien un día me dijo, te estás equivocando, no estás en el gobierno, estás en la oposición. Pues yo es el tipo de vida que llevo a cabo, intentar ayudar, no sé hacer otra. Y si creo que hay una idea que es buena, la voy a defender a muerte. Y si además la tengo que recomendar al concejal de turno, se lo voy a decir. Otra cosa es que me haga caso después. Mire, yo lo he reconocido públicamente desde el inicio de esta serie de entrevistas, de este ciclo de entrevistas, el papel de todos los partidos, gobierno y oposición, en lo que es la ciudad de Gandía, y yo creo que incluso en el conjunto de lo que es la comarca de la Safor, nada tiene que ver con lo que ha sucedido a nivel nacional, ni siquiera comunitario. Han dado un ejemplo de cómo se debe de hacer política en un momento de crisis como la que estamos haciendo, y yo creo que eso es destacable, y lo haré aquí y en la hora que haga falta, porque sinceramente no me esperaba esta respuesta. Se ha dado, me ha sorprendido, y yo creo que es digno de destacarlo. Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista, el Compromís Més Gandia Unida han dado un ejemplo de cómo se debe hacer política en un tiempo de crisis. En fin, es mi opinión. Muchas gracias. Ayudas a los clubes, ha hablado también de ayudas a la hostelería, ayudas al turismo, y también ha estado muy preocupado, Pascal, su partido, por el tema de limpieza, de la situación de algunas de las calles de nuestra ciudad. No recuerdo bien a quién se lo preguntaba últimamente en este ciclo de entrevistas, pero sigue siendo también un tema recurrente, y que parece que la solución pues la tenemos a largo plazo. A ver, yo te explico. Yo resulta que cuando uno lleva 15 meses ahora en el mundo de la política,
política, muchas cosas me vienen ya por peticiones de los mismos vecinos de Gandía. Recibo muchísimos correos electrónicos, recibo mensajes en privado por el mismo Facebook, por las redes sociales, donde la gente critica la falta de limpieza del parque de su casa, de las calles, de su urbanización, de Marchuquera nos llegó hace poquito. Entonces, yo este tipo de falta de limpieza realmente es la ciudad de Gandía la que te pide por favor. Claro, cada uno mira por su barrio, por su calle, me consta de ello. Y creo que han encontrado una persona en este caso de que yo va directo al grano. Mira, Modesto, déjame explicarte solo una cosa. Yo hay gente que me dice, mira, tengo un agujero delante de mi calle, pasa una moto y es peligroso. Por favor, que nadie viene a arreglarlo. Yo no lo saco en prensa, yo llamo directamente porque creo que son cosas que tenemos que ir avanzando para lo importante. La limpieza es primordial, por supuesto, cuando llama la atención, enseguida lo denuncio. Pero para cosas pequeñas creo que se puede actuar mucho más rápido. Para un árbol mal cortado no lo voy a sacar en prensa. Subo directamente al despacho, llamo a la puerta del concejal que se ocupe de esa área y le digo, espabilate, por favor, porque en esta calle hablo porque hay quejas. Y creo que los vecinos lo agradecen. Hay muchas cosas de la limpieza que no se entera la ciudad de Gandía, menos mal, porque hay mucho trabajo por hacer en este aspecto. Bueno, se está trabajando en el gobierno ahora en la confección de los próximos presupuestos generales. El Partido Popular ya solicitaba hace unos días el poder hacer una especie de gobierno conjunto, gobierno-oposición, en una especie de comisión conjunta para confeccionar estos presupuestos, unas condiciones también especiales. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué ha preparado de cara a los presupuestos Ciudadanos Gandía? Primero estudiar cómo los van a presentar. Es verdad que los presupuestos siguen siendo muy continuistas, no suelen cambiar y yo espero un cambio grande. Espero de verdad que haya un cambio grande. Mira, Toni Cantó se sabe que está trabajando con Ximo Puig para que Ciudadanos en la Generalitat llegue a un buen puerto para también llevar a cabo unos presupuestos que sean buenos para la ciudadanía. Y en Gandía también, tengo muchas ganas de verlos. Pero yo también soy de la parte de que voy a ir de cara. Si con todas las fiestas que se han suspendido, todos los actos deportivos que se han suspendido, todas las cosas hechas que están previstas para el turismo que no se han podido hacer, si yo veo que la parte presupuestaria de cada área ha ido aumentando, ha ido igual, no lo veo. Yo creo que hay partidas que tienen que ir a menos, un dinero que no se ha gastado, y tengo muchas ganas de ver dónde tienen pensado hacerlo, gastarlo. Si creo que son consecuentes con la situación, ahí me van a encontrar para buscar unas enmiendas. Si desde luego que son unos presupuestos que van a cambiar muy poco, yo no me van a encontrar, también te lo digo. Antes de que se me olvide, recojo muchas veces las peticiones de oyentes o amigos, sabiendo que usted viene aquí, me dicen, no pierdas la oportunidad de preguntarle sobre el tema del teleférico. ¿Sabe el proyecto que se está realizando en el Castell de Bairén? Sí. Que, bueno, pues todo el empeño que ha puesto el gobierno municipal en esta cuestión. ¿Sigue usted todavía convencido de que esta era una buena idea para el Castell de Bairén? La que presentaba usted en campaña. Sinceramente, más que nunca. Más que nunca. Y si me das un minuto me voy a explicar. Yo he subido al Castillo de Bairén a ver las obras y tiene un acceso muy complicado, muy complejo. Yo tengo en mi familia gente con problemas de movilidad para poder moverse. ¿Por qué esta gente no va a tener derecho a ver una cosa que, por cierto, aquí doy mi enhorabuena? Creo que lo llevaba yo también en campaña, la reforma Castillo de Bairén. Creo que en ese sentido Alicia Izquierdo está haciendo un buen trabajo. No es habitual también darle enhorabuena a alguien, además una ideología tan complicada, pero a mí me gusta lo que se está haciendo, pero ahí hay una carencia muy grande. ¿Qué va a hacer la gente para subir? La gente que tiene niños pequeños. Y sobre todo sigo pensando que sería un atractivo para el turismo. ¿Por qué? Porque es el mejor mirador que tenemos en nuestra ciudad de Gandía. No todo el mundo tiene la disposición para poder subir. Y además ahora, más que nunca, hay una excusa buena, que es para ver el castillo que tantas historias y años de historias tiene nuestra ciudad de Gandía. Yo seguiría apostando por él. Y un último dato. Yo, el compañero Miguel, el alcalde de Barche, con el cual tuve una reunión con el segundo político, voy a pedir disculpas que no me acuerdo su nombre ahora, que vino a nuestra ciudad de Gandía para darles unos premios de turismo, donde Barche, Miguel, el alcalde de Ciudadanos, recogió uno, por cierto. Y él dijo que ya se llevaban un proyecto más de 20 años para Barche,
hacer un teleférico. Los teleféricos existen en todas las ciudades de España. En Toledo funciona muy bien. Yo sé que aquí ha sido una risa y una burla. He visto unos memes que a mí personalmente me han hecho mucha gracia. Pero con visión de futuro y de turismo creo que es una opción más que buena. Bueno, también se rieron de Julio Verne. Bueno, pero yo sé que fue un buen cachondeo, pero sigo defiéndolo mucho, Modesto, no te lo puedes imaginar, cada día más. Bien, tampoco quiero perder la oportunidad en esta entrevista, Pascal, de hablar un poco de cómo está la situación del partido a nivel de infraestructura, a nivel un poco de organización. Mm-hmm. A ver, la parte institucional se está llevando muchísimo mejor, mis compañeros de diputación están controlando muchísimo mejor lo que son la faena del día a día de todos los concejales de la Comunidad Valenciana. Es verdad, después de un batacazo, hay que llamarlo por lo que sea, de las últimas elecciones, fue un golpe duro. Y ahí tienes que ver también la realidad, el realismo de cómo se encuentra el partido, si está capacitado para volver a levantarse. Yo estoy encantado con la postura de Inés Arrimadas, porque creo que ha sido la única política que ha puesto un poco de paz, un poco de pausa en la política a nivel nacional. Es la única que no ha elegido el radicalismo ni de un lado ni de otro. Y además me atrevería a decir que ha centrado a muchísima gente. Me gusta lo que está haciendo, me gusta la línea de mi partido. Yo siempre digo que soy, es una palabra un poco fea que no se utiliza, pero yo soy un friki de mi partido. Me gusta mucho la línea Ciudadanos, me gusta considerarme un hombre de centro y que pueda aportar ideas siempre y cuando escuchando las cosas buenas de un lado o de otro, ¿por qué no? Bueno, será la nueva línea, ¿no?, de su partido. Correcto, también es verdad, también hay que reconocer. Inés Arrimadas ha cambiado, Toni Cantó ahora parece que está haciendo sí, un acercamiento señor. Al gobierno autonómico. Usted no es que haya sido una persona polémica con el gobierno, ni se ha lanzado a degüello contra ellos, más bien yo creo que todo lo contrario. Esto no significa que sea nada negativo. No, a ver, es mi forma de ver la vida también, y yo realmente es, al final la política tiene que llevar, la política de cada persona es la educación que le han dado en casa. A mí la educación que me han dado en casa es ser una persona siempre positiva y ayudar a los demás. A mí en esta vida me han ayudado muchísimo, Modesto. ¿Por qué no voy a ayudar a la gente? ¿Por qué no voy a intentar levantarme cada día para que la vida de los ciudadanos de Gandía sea mejor? Si lo tengo que hacer muchas veces con una idea que sea consensuada con el gobierno, yo siendo oposición, pues así será. Bien, ¿cómo está siendo la relación a nivel autonómico? Porque hemos visto últimamente también ejemplos como la dimisión de su colega en ciudades como Alcoy. No sé, ¿cómo se siente arropado por parte de la dirección en Valencia? A ver, yo personalmente con Valencia no tengo ningún problema. Con Toni tengo una relación exquisita, no me puedo quejar. Y me consta de que la línea de Gandía, sin decirme, sin marcarme pautas, es muy parecida a lo que se está haciendo ahora mismo en el resto de España o de Valencia, con lo cual creo que tenemos una idea de política muy conjunta, todos los que estamos ahora mismo en Ciudadanos y tal vez los que habían antes que tenían una línea más tirada a la derecha, también lo puede ser, pues se siente defraudada con esta nueva línea. Pero en política, igual que en la vida, todo es respetable, yo respeto todas las opiniones. Bien, Pascal, sé que es demasiado pronto, que queda mucho tiempo. ¿Se ve usted como candidato para las próximas elecciones de Ciudadanos Gandía? A ver, yo lucho cada día para que así sea, pero depende de muchas circunstancias también. Depende de cómo llegue de aquí 2 años, depende si veo que la ciudad también me apoya. Eso creo que tiene que ser muy a nivel interno, ¿no? Yo creo que Gandía, para bien o para mal, es una ciudad pequeña. La gente, voy al Mercadona a comprar o al supermercado, voy por la calle, la gente te dice cosas, te lo dice a la cara, cosa que a mí me gusta que así sea. Y el 90% son cosas buenas y el 10% son carencias que a lo mejor uno tiene que arreglar. Pues de aquí 2 años y medio, que es lo que faltará, yo también me pararé, pensaré y veré si creo que es interesante o si la gente o mi partido incluso cree que es conveniente que yo pueda seguir. Ha hecho, ya es la última cuestión, ¿ha hecho usted o la otra parte algún intento para unir a lo que fue el primer germen de Ciudadanos Gandía y luego con su llegada pues parece que se diluyó? ¿Se ha hecho algún intento para acercar a ambas posturas? ¿Te refieres a lo que era la época? A todo el partido, la época de Ciro Palmera y a la que usted representa. A ver, yo con Ciro, por ejemplo, vi una cosa en prensa muy fea. Vi una foto de él que estaba trabajando en otro gremio que no tenía nada que ver y vi y leí unas cosas en redes sociales que me dolieron. Yo no he vuelto a hablar con él desde al finalizar las elecciones. Le he enviado un mensaje en privado y le he dicho que a mí trabajar es honrado, desea lo que sea, eso es lo que me han educado en casa. No me ha dado contestación, yo no tengo problemas con él.
Yo, sinceramente, tengo pendiente una charla más tranquila después que pase el tiempo y le deseo lo mejor. Y lo digo de todo corazón, no lo digo para ser políticamente correcto. A Ciro y todo su equipo anterior no le deseo nada mal y le deseo de verdad que le vaya bien las cosas. Muy bien, Pascal, como siempre el tiempo se nos agota. Seguro que tendremos más oportunidades de encontrarnos aquí y conocer más cuestiones de su partido de Ciudadanos Gandía. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias a ti, Modesto. Y a todos ustedes ya les esperamos la próxima semana con quien pondrá fin a este ciclo de entrevistas en el grupo Radio Gandía, el portavoz del PSPB-PSOE en el Ayuntamiento de Gandía, José Manuel Prieto. Gracias por la atención que nos han prestado. Muy buenas tardes.